Detente un momento. Respira. Y agradece. Estar bien. Con el coach Oz. Un espacio para sanar de adentro hacia afuera. No platico. Y tenemos, eh, Priscila, a ver, una recomendación importante. Hablando también de emprendimientos y hablando también uh -huh. de gente que ha salido adelante, está con nosotros Osiel Farías, el coach OS, eh, Health Coach, Nutrición y Mindfulness, porque nos trae este interesante tema al cual le hemos estado dando seguimiento desde la semana pasada. Muy buenos días, Osiel. Buen día, un gusto estar aquí con ustedes y como quedamos la semana pasada soluciones, ¿no? Porque hablábamos de la adicción al celular y sobre todo cómo esto puede traer un crecimiento en depresión en las personas que usan en demasiado celular, déficit de atención, por supuesto, sedentarismo que va ligado a enfermedades y a temas con obesidad. Entonces es importante entender qué podemos hacer, porque sobre todo sabes que me da mucha tristeza que de pronto ves reuniones familiares o personas que están sentadas todo en un restaurante y todo el mundo agachado compartiéndose memes, videos o lo que sea, pero ya no hay convivencia, ya no hay conversaciones tan comúnmente a los ojos, ¿sí? Este, entonces, ¿qué podemos hacer? Número uno, hablábamos de poner el celular en modo avión antes de dormir. Yo le apuesto, y he estado haciendo el intento conmigo, ¿eh? desde mucho antes, ¿sí? Yo a las, ahorita estoy intentando a las 7, 7 y media poner en modo avión y dejarlo por ahí y enfocarme en estar en el momento de la cena con mis hijos, en seguir con mis libros, en convivir con mi esposa, en ya quitar. Porque si lo tienes a la mano, la inercia te lleva ahí. Y lo ves una notificación y te distraes de lo que estás Exacto. haciendo. Esa es otra solución. Qué bueno que lo comentas porque es, y yo también lo hice, que es cancelar las notificaciones de las redes sociales, que no te estén llegando notificaciones porque la inercia te lleva a ver quién comentó, quién te dio like. Entonces. Borra la configuración de las notificaciones y así va a ser mucho más fácil que entres cada vez que te acuerdes en vez de cada vez que te aparezca una notificación nueva. ¿Qué otro punto? Hay aplicaciones que te ayudan a medir cuánto tiempo estás pasando o a esconder las aplicaciones que más te están distrayendo. Hay varias aplicaciones que te pueden ayudar a optimizar incluso tus buenos hábitos en vez de estar cayendo en eso. Sí, entonces hay que buscar ahí algunas aplicaciones para la medida de cada quien y buscar cómo nos puede ayudar. Y fíjate que hay una solución que a mí me gustó mucho, este, y esta me pareció bastante novedosa, que es ponerle como una liga al celular en medio, en la pantalla. ¿sí? Entonces eso te permite hacer, por ejemplo, una llamada si necesitas hacerlo, pero también te hace preguntarte al usar el celular, como no te va a dejar dar el scroll ni te va a dejar usar bien el celular porque la liga va a impedir? Lo vas a poner en medio de la pantalla, preguntarte, a ver, ¿para qué me voy a meter el celular? Es un momento de mindfulness, de pensar y de tener atención plena, decir, agarré el celular, pero ¿qué quiero hacer? Y te preguntas, ah, quiero checar algo del trabajo, quiero checar un correo, nomás iba a checarlo por inercia, entonces, en vez de quitarle la liga, lo vuelves a dejar y vuelves a hacer lo que estabas haciendo, porque nos está afectando la productividad, como no tienes una idea, la convivencia, como no tienes una idea. Entonces todo aquello, incluso también otra buena recomendación es no cargar el celular en, la, en el cuarto, sino nada más ponerlo en modo avión, cargarlo en el baño, cargarlo en algún otro cuarto, ¿por qué? Porque si lo tienes ahí es más fácil acceder a él por inercia. ¿sí? Entonces, incluso si somos personas que usamos alarma en la mañana, si lo cargas en otro cuarto, el escuchar en otro cuarto te va a hacer levantarte desde la primera en vez de estar deteniendo y quitando la alarma una y otra vez, que eso es bastante común. ¿no? ¿Qué otro punto? Conclusión en esta parte. Conclusión es también: es ideal un día sin celular. Tratar un día sin celular, sobre todo a lo mejor el domingo que es familiar. Si ¿sí? decir hoy. No lo voy a tocar, lo voy a dejar en modo todo el día, voy a leer, voy a ponerme a corriente con proyectos, voy a pasarlo en familia. Sí, tratar, y eso la verdad, yo el fin de semana sí trato lo menos posible de estar en el celular y el lunes en la mañana cuando contesto mis mensajes digo, perdón que no te había contestado, pero estaba desconectado. Entonces lo ideal es buscar por lo menos los fines de semana tratar de desconectarnos un poco. De hecho hay retiros ya de desconexión de celular retiros de, de trabajo personal en donde lo primero que haces es depositar tu teléfono en la entrada del retiro porque no lo vas a tocar todo el fin de semana o dieta de internet también dieta de internet también exactamente muy bien, pues nos vemos el próximo viernes así no sé si, eh, vamos con el tema, si hay otros temas adelante, pero todo esto nos refresca todo y vamos a lanzar así, usted pudiera estar un día sin celular está buena el reto, gracias sí, sí, eh, eh, excelente, eh, nos vemos el próximo viernes. Social, ¿dónde te pueden seguir? Para más... Claro que sí, en Instagram como coach.ozz y TikTok también como coach.ozz. Órale, y aquí los viernes.